La periodista neoyorquina Rachel Apple decidió sumergirse en los claroscuros ambientales de Tulum para realizar un documental independiente que proponga soluciones para un destino que no puede seguir destruyéndose a sí mismo. Aguas negras contaminando el sistema acuífero de agua dulce todos los días, metros cuadrados de basura pudriéndose encima del suelo de la jungla, generadores de energía a base de diésel alimentando a 1,200 cuartos de hotel a lo largo de la playa y el desarrollo urbano fuera de control son algunos de los temas que incluirá el filme ambientalista y que llevará por el provocativo nombre de El lado Oscuro de Tulum ella está convencida de que existe una industria del turismo que debe regularse mejor en una ciudad que visitan yoguis artistas celebridades músicos y amantes de la emoción provenientes de todo el mundo para sustentar la realización de este filme su equipo está organizado en la productora atlantis new york y se ha aliado a una organización no gubernamental que proporciona recursos para empoderar a empresas e individuos comprometidos con la sustentabilidad en esta organización agrega se reunirán científicos inversores y proveedores de tecnología con el fin de ofrecer asesoramiento gratuito sobre cómo medir, planificar, ejecutar y financiar la transición a Tulum limpio y resistente. En su afán de sumar más esfuerzos, las empresas que aporten fondos para la realización de esta historia serán invitadas a ser parte de una alianza para revertir los daños de un destino turístico que habitan 35.000 habitantes y que visitan más de 2 millones de turistas cada año, pro en una zona urbana que solo está diseñada para soportar 7.000 personas aproximadamente.